todos, yo soy Laura Tom, bienvenidos al AMG Performance Tour by Mercedes-Benz. Aquí estamos en el Autódromo de Tocancipá con un poco de frío, pero hemos tenido emocionantes aventuras aquí con todos los periodistas que vinieron a hacer todas las pruebas. Hemos hecho braking, slalom, hemos hecho holding, ha sido muy divertido y la verdad es que qué rico que nos puedan acompañar aquí porque estamos probando lo nuevo de AMG. Bueno, amigos de autosdeprimera.com, hoy estoy con alguien muy especial, Jorge Kecklin, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Tuvimos la fortuna de hoy compartir toda la generación AMG actual. Creo que ha sido un evento extraordinariamente bien organizado por Juan Pablo Kropatowski, Autopress aquí, y poder estar con estas, la familia más rápida del mundo que le llaman a AMG, y poder compartir todos estos modelos de los 37 o de tantos modelos que tienen ellos y poder ver las nuevas tecnologías y que hacer lo que uno quiere. Y aquí los que se benefician son ellos, dicen, oye, qué buen trabajo el tuyo, qué bien te va y todo. Yo digo, no, no, ustedes son los primeros que se enteran aquí en Autos de Primera con la información. Jorge, ¿algún AMG en especial? Eso es justamente la pregunta del siglo. ¿Qué AMG te quieres quedar? ¿Con cuál quieres estar? Todos son una maravilla, ¿no? Desde el CLA, el A45 AMG, el C63, un tote, como decimos en Colombia. Sí, es tracción trasera, V8, biturbo y se te va de atrás. Bueno, ¿y cómo te pareció la camioneta, la nueva GLE 450? Esa es una maravilla y creo que han acertado poder AMG entrar en este segmento, que es un segmento tan competitivo, hay una batalla feroz y ellos no estaban presentes, o sea que entrar en este segmento ahora para AMG en esta categoría es un buen bautizo. Bueno, amigos de autosdeprimera.com, seguimos acá en el AMG Performance Tour 2016. Estoy con Juan Pablo Kropatowski, experto piloto, y nos va a dar algunas recomendaciones de cómo debemos manejar un auto en la pista. Ok, César, un saludo para toda la gente de Autos de Primera. Vamos a explicar qué es importante saber cuando voy a asumir el comando de cualquier vehículo. Más allá que sea competencia y calle, siempre tenemos que tener estas reglas básicas. Para saber si estoy bien sentado, debo con la espalda totalmente reclinada a la silla, ojo, no hacer esta operación. Totalmente reclinado, estirar los brazos y poder doblar las muñecas por el punto más alto del timón. ¿Por qué este punto? Porque en los carros de producción los timones tienen un ángulo de inclinación y aquí es el punto más lejano. Aquí estoy sentado muy lejos, vamos a hacer los ajustes necesarios. Acuérdense que los carros modernos muchas veces tienen también la posibilidad de ajustar la columna de dirección en altura y profundidad, que es un gran privilegio. Cuando ya llego a la posición de manejo debo poder doblar las muñecas como en este caso. Cuando baje las manos a donde debo ponerlas para manejar, ya tengo un ángulo que me permite tener total maniobrabilidad en cualquier situación de manejo y mayor acceso a la palanca de cambios en el caso del carro mecánico. Otro punto, para saber que también debo estar sentado en las piernas, tomo en el caso del carro mecánico el pedal del embrague, lo oprimo a fondo y debo poner el pie en la totalidad de la superficie del pedal. No lo pongan solamente con la punta porque indicaría que todavía están sentados muy lejos, ¿sí? Una vez que ya tengo esa posición, más recordar manejar con las manos en este punto para que tenga mayor capacidad de maniobra y tenga siempre claridad dónde están las llantas. ¿Sí? Amarrarse cinturón es fundamental y esto es un punto que siempre hay que tener claro, sentarse bien en su oficina, que es la comodidad en el trabajo. ¿Alguna recomendación ya a la hora de estar en carretera o estar en la pista? Siempre es fundamental, además de estar muy bien sentados, yo recomiendo cuando se manejan carretera y pista sentarse muy abajo, por una razón muy sencilla, entre más abajo estoy, más lejos me obligo a mirar. Se va a proyectar la mirada, sobre todo en carretera y pista, que uno necesita estar más adelante del carro, en la medida que tenga la capacidad de ver más lejos voy a ir mucho más seguro. Ok, Juan Pablo, y bueno, ¿y la posición de manejo? Realmente siempre manejar con las manos como yo las tengo en este punto, que es siempre puestas en las asas del timón, ¿sí? Siempre en las asas del timón, el dedo gordo apoyado en la asa para poder tener mayor palanca y buen agarre. En el caso 4x4, que esto es un buen tip, nunca pongan el dedo gordo por dentro, pónganlo en la superficie externa del timón por si llega a dar una piedra o algo que no les vaya a gelar y no les tenga ningún problema con los dedos. Además, es importante que siempre que manejar acá no es por un capricho, es porque sé dónde están las llantas y qué tanto rayo giro estoy dando. En caso que necesite manejar más, Simplemente si voy a girar a mano derecha, con esta mano sostengo y la otra empujo el timón. Para eso tengo siempre un punto de apoyo claro y una continua contacto con el carro que permite tener claro hacia dónde estoy manejando. Muchas gracias a todos los amigos de Autos de Primera, un abrazo para todos. Bueno amigos, hoy nos despedimos desde el Autódromo de Tocancipá con el segundo AMG Performance Tour, con esta increíble máquina, el AMG GTS, que monta un motor de 4 litros biturbo, desarrolla 510 caballos de potencia y 650 Nm de torque. La verdad, un auto increíble. No olviden seguirnos en nuestros canales de redes sociales, estar al tanto de todas las noticias en el portal autosdeprimera.com y suscribirse al canal de YouTube Autos de Primera 1000.